10 minutos sobre las 11 en punto de la mañana, disfrutando de la radio. Gracias por estar ahí al otro lado del aire, porque si no, ¿qué iba a hacer yo aquí? Claro, nada. Bueno, básicamente lo que hago, nada, estar aquí, charlar con ustedes. Tenemos una hora por delante muy, muy atractiva, casi una hora, porque ya saben que los jueves cerramos nuestra edición de jueves con Almondróguez, con nuestras pinturajas, y por aquí le tenemos ya preparado. ¿Y por qué está tan prontito con nosotros? Bueno, se lo vamos a contar en un instante. Nos vamos a ir hasta el Espinar. Tenemos a muchos protagonistas espinariegos que nos van a hablar de una cita imprescindible el 3 de agosto. ¿Con qué? Con el famoso concierto de las CEAS, que llega este año a su 23ª edición. Se lo contamos en un instante. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y lo que vamos a hacer es saludar en primer lugar a Esther Barreno, es concejala de Cultura del Espinar. Esther, bienvenida a Vive Segovia. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. 23 años, 23 conciertos de las CEAS. Estáis preparando una muy importante, muy grande, ¿no?, para esta edición. Una muy importante, muy grande, porque está hecha exclusivamente con el arte que tenemos en nuestro municipio. Que es mucho. Todos los artes. Sí, habéis hecho una... Bueno, habéis conjugado ahí a muchísimos autores, artistas que han querido participar con vosotros. Para nosotros es hoy, técnicamente, ha sido un poco más complicado porque hemos querido tener a todos y lo hemos conseguido. Y los vamos a ir saludando poquito a poco para ir descubriendo de lo que estamos hablando. Yo decía esta mañana, si lo podemos definir así, Esther, un gran proyecto audiovisual. Un gran proyecto audiovisual, eso sería, es. Eso, ¿no? Va a ser el deleite de todo el mundo, porque nos va a hacer que todos los sentidos estén en marcha, vaya, igual la vista que el oído, que es una sensación increíble. Y animo a todo el mundo a venir, desde luego. Bueno, Esther, pues vamos a ir tocando diferentes ramas, como hemos hablado del oído. Entiendo, claro, que habrá música, y para hablar de música tenemos a Javier Lechago, que es director de la Banda Municipal de Música del Espinar. Javier, bienvenido a Vive Segovia. Buenos días, Alberto, bien hallados, encantado. Buenos días, tú vas a deleitarnos el oído, entiendo. Bueno, ahí vamos a estar al frente de este hermoso proyecto, y sí, nosotros nos vamos a encargar de poner la banda sonora. Bueno, pues la banda sonora hay que ponérsela a una historia, y para una historia, evidentemente, tenemos que tener a una autora en este caso, y vamos a saludar, que está aquí con nosotros en el estudio, a Cristina Olevi. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, pues ya hemos completado, tenemos música, tenemos una historia que tú nos has preparado y de la que nos vas a hablar ahora. Y claro, si es audiovisual, tendremos que ver esa historia también, y qué mejor que tirar de nuestro queridísimo Almondróguez. ¿Cómo estás? ¿Almondróguez o Ricardo? Como tú quieras, es que ya no sé ni cómo llamarte. Es muy diferente. Sí. Pero es que no sé qué sello le has dado a las imágenes, igual. Bueno, venga. Ricardo Almondróguez. Ricardróguez. Sí. Ricardróguez. Bueno, Ricardo, tú le das esa parte visual, ¿no?, a toda esta historia. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos para ese gran proyecto audiovisual. Integrado, Esther, en algo que es una verdadera tradición, el concierto de las CEAS. Para alguien que nos esté escuchando y que no haya estado nunca allí, no lo conozca, ¿qué es exactamente esto? Bueno, pues el concierto de las CEAS, aparte de la gran tradición que tiene, como decías antes, que ya llevamos tantas ediciones, es muy importante en el Espinar. Bueno, es la actuación estrella del verano de nuestra banda, que ha sido a lo largo de estos años acompañada por numerosas cosas, cada vez mejor. Y este año ya la vamos a poner el copete, vamos. Ya lo que va a ser difícil va a ser al año que viene superarse. Sí, vais a poner el listón muy alto. Sí. Pero bueno, para el Espinar, bueno, ya sabéis que es muy importante el fuego en el Espinar, porque siempre en nuestras cosas más importantes siempre tenemos parte de un fueguecito, porque como somos los gabarreros y usamos la leña, pues vamos a encender unas teas en el ruedo, y luego se encienden para hacer como la entrada a nuestra magnífica banda, y luego lo demás es un sueño. Eso ya no lo podemos decir, porque nuestra banda siempre triunfa, pero en esta dan todo, en esta actuación dan todo, y no te deja ni parpadear.
Javier, sé que tenéis muchas citas a lo largo del año y que siempre son importantes, pero quizá esta una de las más destacadas, donde hay que poner especial ahínco en que todo salga a la perfección. Es una cita imprescindible para la banda municipal. Sin duda, es un momento, como decía Esther, importante y especial para la banda. Así nació el concierto de las Teas, como un concierto de música que intentaba integrarse en el pueblo y con otras disciplinas, y así ha ido siendo a lo largo de todos estos años. Es especial y lo cuidamos todo a detalle, pero hay que decir que no es extraordinario en cuanto a la forma de trabajar, puesto que estamos todo el año trabajando, intentando siempre de buscar la excelencia, trabajando al detalle y pensando en los objetivos concretos del año, como es el concierto de las Teas, con lo cual nosotros estamos trabajando desde un punto de vista musical el concierto de las Teas desde que terminamos el concierto de las Teas del año pasado. Y también, por lo que decía Esther, ya estamos pensando en el concierto de las Teas del 25, ¿eh? Ya hay ideas. Oye, Javier, todos los años se apoya, el año pasado también, con imágenes, pero este año de una manera especial. No sé si eso ha cambiado, y ahora se lo contamos a nuestros oyentes, la forma de trabajar, de preparar este concierto. No, en esencia. Nosotros lo que hacemos es trabajar por separado, hacer una coordinación. Tenemos una comisión artística para ir coordinándonos, y cada sector trabaja en lo suyo. En este caso, nosotros con la música, Cristina con la historia, Ricardo con las ilustraciones. También tenemos a una editora de vídeo, y también tenemos grupos de bailes. Cuidado, es que nos quedan más cosas, que va a ser algo muy multidisciplinar. Ya, lo que pasa es que el grupo de danza no nos cabía aquí ya no había más sitios. He dicho una editora de vídeo que tiene nombre, se llama Sandra. Sandra. Que aprovecho para mandarle un abrazo, que además el año pasado en el concierto de las Teas, que también fue con audiovisual, hizo unos vídeos fantásticos. El año pasado hicimos un recorrido por la historia viajando, y este año es algo parecido, pero además con una historia preciosa que ha escrito Cristina. Pues citaremos, ya habéis citado a Sandra, citaremos también a quien va a poner la voz a ese relato, precisamente a Marco García, mi querido Marco García, que tengo que decir que fue alumno mío en su tiempo de la Escuela Municipal de Radio, y ahí partió su pasión también por la voz y por el sonido, y para mí es un orgullo que esté ahí con vosotros. Esther, como concejala de Cultura, y antes de hablar con Cristina, la autora de la historia, y con Ricardo, ¿podemos contar ya muchos detalles o no? ¿Hasta dónde podemos meternos? Oh, pues es que ahí me pones en un compromiso, queríamos irlo desvelando poquito a poco. Bueno, pues porque va. Si decimos todo, bueno, pero, lo mejor no mencionamos mucho, pero no la historia mucho. Va a ser preciosa. Vale, bueno, diga Cristina lo que ella crea. Venga, pues vamos con Cristina. Cristina, autora, menuda responsabilidad. ¿Cómo te llega este proyecto? ¿Cómo llaman a tu puerta y dicen, oye, que mira, esto, claro, es que es el concierto de las Teas? Bueno, pues no, a mí me llamó por teléfono Javier y me contó que tenían un proyecto para el concierto de las Teas y que querían una historia que sirviera de hilo conductor entre las diferentes músicas que iban a tocar. Y bueno, tenía la verdad libertad total para esa historia, lo que pasa que las músicas que iban a tocar ya me definían un poco por dónde podía tirar. Y creo que puedo contar muy poco, pero sí puedo contar que trata de una niña y un monstruo, que la niña se llama Lenara y el monstruo se llama Tonarex, y que viajan por diferentes países buscando algo. ¿Son espinariegos ambos o no? No lo podemos contar, vale, no lo podemos contar. Oye, ¿qué dificultad tiene añadida a la hora de escribir una historia el hecho de que te pasen las músicas? Primero las músicas y a partir de ahí la historia, ¿no? Cuando generalmente podíamos pensar que es al revés. Sí, bueno, la verdad es que fue todo un reto, pero a mí me gusta también cuando me marcan un poco el camino. Es más difícil, pero también es más fácil, porque tienes que ceñirte un poco a eso, y me ha gustado muchísimo.
me lo he pasado muy, muy bien. Bueno, ¿y cómo está todo preparado para el día 3 o todavía nos queda...? Bueno, por mi parte sí, porque yo tenía que hacerlo cuanto antes para que pudieran trabajar los demás, así que por mi parte ya he puesto el punto final, ya no puedo cambiarlo, además, porque ya está la locución, o sea que... Bueno, o sea que ya está todo, ya no hay que cambiar el final, ni... No. Si alguien te dice que cambia el final, nada, imposible, no se toca. Hemos hablado de la música con Javier, hemos hablado de la historia con Cristina y claro, llega el turno de Ricardo. A ti ya te llega la música, la historia, y ahora vísteme un poco todo esto. ¿Cómo lo ilustras? Pues... ¿Cómo es ese trabajo? Igual, con una dificultad añadida por todo el la conjunto. La dificultad está en el tiempo, en las fechas de entrega, por así decirlo, porque el disfrute es total. Yo estoy disfrutando como un marrano en un lodazal, total y absoluto. En base al texto de Cristina... Es que me lo ha puesto muy fácil. Es un lujo porque el poder meterte en diferentes lugares del planeta, en ir de un lado para otro con personajes... claro, uno ya es un monstruo. Es una gozada para un dibujante de hacer monigotes que no sean reales. Así que he disfrutado mucho, pero con el culillo bien apretado... Por lo mismo, por las fechas de entrega. Claro, te estará escuchando nuestros oyentes que están habituados a escucharte aquí y verte en la 8 Televisión como ilustras. Estamos hablando de ilustrarlo, pero además de animarlo. Sí. Esto es una animación. Es mucho más complejo porque tienes que pensar que no es un dibujo y ya está, sino qué va a ocurrir en esa escena. Y en el texto está bien claro, bien, este personaje por aquí hace tal cual, habla este otro, y eso lo tienes que integrar y tienes que hacer que funcione en una animación. Son pasos muy diferentes. Estáis echándole todos horas, en todo el equipo. No veas tú. ¿Eh? Esther, ¿te lo entregarán a tiempo o no? Yo creo que sí. Si no, corremos un poquito, no pasa nada. Total, sí o sí. Café intravenoso. Y ya está. Bueno, sí o sí. Eso es. Se lo has puesto un poco complicado porque les veo aquí como reteniéndose por no contarnos demasiadas cosas. O sea, están deseando contar mucho. Pero... Si os sirve, a mí me pasa lo mismo, que me encantaría contaros todo, pero... Es que si desvelamos la magia, entonces ya... Bueno. Ahí perdemos. Bueno, ya sé o he intuido que vamos a hacer un viaje por el mundo. Entiendo que van a salir paisajes de otros países. Evidentemente saldrá nuestra sierra o no. ¿Eso lo podemos saber o no? Hombre. ¿No? Por lo menos un cacho, sí. Tierra. Sí. Un cachito, sí, ¿no? Sí. Alguna piedrecita, algún árbol saldrá. Bueno. Javier, me estáis contando que primero ha sido la música, ha pasado por Cristina, ha pasado por... en este caso por Ricardo, me sale Almondrovez, no puedo... No pasa nada, lo que pasa es que te arriesgas, si claro, pronuncias, invocas al mal, llega ya, el mal. Ya, no, me lo guardaré para después de y media, que de es acuerdo. cuando llega Almondrovez. Te iba a decir, en ese tránsito, ¿luego hay vuelta a la música para hacer algún retoque o no? ¿Las cosas son como ya están? Bueno, no, hay una flexibilidad, o la ha habido, y hemos trabajado en equipo para consensuar y para sumar cada uno con nuestra experiencia dentro de nuestra disciplina. Y yo creo que lo que estamos consiguiendo es algo que está manufacturado por nosotros, como decía Esther al principio, y que va a ser muy 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 original, porque vamos a tener música sinfónica en directo que va a estar acompañando a unos personajes. Va a ser una mezcla de un concierto en directo tipo a la film con una película de dibujos animados que a la vez va a tener un baile en directo, pero que a la vez va a tener unos vídeos espectaculares en una super mega pantalla de gigante de LED. Es decir, y todo esto dentro de una historia que queremos ir desvelando, como decía Cristina, muy poco a poco, pues para que la gente se familiarice con el monstruo Tonarex y con la niña Lenara, que por cierto podemos ya empezar a decir que toca el saxofón. Ya sabemos algo más. Algo más, sí. Y el resultado, yo creo que va a ser un resultado muy atractivo. Estamos midiendo también mucho los tiempos y la dinámica del propio espectáculo. Ahí es importante, dentro del viaje y de la historia, las músicas, para que vayan en una dinámica en la que el público esté atento y tenga la atención durante todo el rato. Y lo importante, que también nos ocurrió el año pasado, es que queremos que cuando termine el público diga, ya,
No puede ser tan corto y que hayan pasado pues casi 2 horas, ¿no? Y si conseguimos eso, pues yo creo que habremos conseguido el objetivo, que es el de contar una historia y comunicar con las personas y con el público que venga a vernos en esa noche mágica. Ahí es cuando Ricardo dirá, ¿cómo que ya? ¿Cómo que corto después de todo lo que llevo, ¿no? En las horas de... Claro, se me va a hacer corto con todo lo que lleva este trabajo. Yo tengo que decir que esto, orquesta, grupos de baile, pantallas LED Mega Super Power Ranger, una historia animada, esto deja al Circo del Sol en pañales. Hombre, por supuesto. Ya lo decía Esther, que a ver el año que viene qué se os ocurre. No lo sé, pero vamos, tiene que ser mucho más. El listón queda muy alto. Esther, invita por favor a quienes nos escuchan, no solo, por supuesto, al concierto de las CEAS, que es tradición que estemos allí, sino además a disfrutar de este proyecto audiovisual con el que lo vais a acompañar, una apuesta importante del Ayuntamiento. Bueno, yo invito a que vayan, porque a disfrutar se da por hecho, o sea, es que van a disfrutarlo sí o sí. Así que invito a que vengan al Espinar a ver esta actuación, que no va a dejar a nadie indiferente y que va a ser inmensa. Y otra cosa, que aunque dudamos mucho cómo hacer al año que viene para superarnos, no, lo vamos a conseguir. Así que venir este, que veréis luego al año que viene cómo nos superamos. Oye, Cristina, estamos a día 11 de julio. Esto es el 3 de agosto. ¿Ya habéis visto un borrador, digamos, para saber cómo encaja la historia en ciertas imágenes con la música? ¿Todo eso ya lo has visto? Bueno, alguna prueba ha hecho Ricardo, sí, y nos ha enseñado ya algunas ilustraciones, alguna animación también. Como autora del libro, vamos, del libro, de la historia, yo le mando todo para que ella dé el visto bueno, porque... para mí, por encima de Javier y de Esther, está Cristina. Es a quien tengo que obedecer. Yo le doy libertad total, vamos. Sí, pero tiene que pasar por tu filtro. Bueno. Oye, me interesa mucho la creación del personaje. Es decir, tú en la historia le nombras a la protagonista que toca el saxofón, que ya lo sabemos, pero si la describes al detalle o luego cuando te ofrece una primera prueba, dices, no, que no es así, que era más alta, que era más baja, que llevaba gafas, que no llevaba, no lo sé, hasta no, ese detalle. ¿No? Yo estoy siempre acostumbrada a dar libertad a los ilustradores, porque suelo trabajar en álbum ilustrado, y en el álbum ilustrado, escritora y ilustrador tienen un 50%, o sea, cada uno aporta su arte, yo no tengo por qué estar diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, a mí me gusta trabajar así, lo único que él sabía era el color de los ojos, ¿no? Sí, y que era pelirroja. Ah, vale, puede ser. Yo la atormento de maneras absurdas, porque, oye, esto que va a ocurrir aquí en Rusia, ¿en qué siglo es? Ya he descubierto otra cosa, ya sabemos que toca el saxofón y que se va a Rusia. Sí. Uno de los sitios, hombre, hay muchas partes en el mundo, pero vamos a poner como ejemplo Rusia. ¿Y qué de siglo es? ¿Y qué zar era? ¿Pero el palacio está en un bosque? Porque es que no encuentro ningún palacio en bosque. Así es, soy bastante por culerillo. Bueno, o sea que ha dado trabajo. Javier, ¿cómo se han portado esta autora y este ilustrador con la gente de la música? ¿Os habéis adaptado bien, acoplado bien? Yo creo que ha sido un descubrimiento. A mí me entusiasma el trabajar con ellos porque, bueno, pues como digo, ha sido un descubrimiento encontrar gente dentro del Espinar con este talento, con esta creatividad, y después ha sido muy fácil trabajar con ellos porque nos hemos entendido bien. Yo creo que ha habido muy buena comunicación desde el primer momento y ha ido saliendo todo con mucha naturalidad y eso, con mucha facilidad. Yo recuerdo en una de las reuniones de trabajo en las que estábamos trabajando en el cartel. Y en ese momento en el que venía a la mente una serie de cosas y yo las iba contando, y cuando luego Ricardo presenta el cartel, es que era exactamente igual que lo tenía en mi mente. O cuando hablaba con Cristina sobre las ideas de la historia, y luego cuando Cristina empieza a hacer los primeros conceptos de la historia, y es que estaban en mi mente, es como si los dos hubieran estado dentro de mi mente, leyendo dentro de mi mente lo que yo estaba pensando, con lo cual para mí ha sido facilísimo, y estoy, además de
muy agradecido, encantado, y me siento afortunado de haber podido de poder estar en este proyecto con ellos. Bueno, por alusiones. Es un principio de lobotomía, ¿no? Nos metimos en su cabeza directamente, abrimos el cráneo y dijimos, uy, esto es lo que... Y ya está, es muy fácil, en realidad, tienes un serrucho, lo consigues. Bueno, yo creo que la gente, quienes sois creativos realmente, la conexión es fabulosa. Y además, Esther, ¿cómo son estos espinariegos, eh? Vaya lujazo. Es un lujazo, y además, mira, aprovecho para agradecer, porque aparte de ser unos magníficos artistas con un talento increíble, es súper fácil trabajar con esta gente, porque pone unas ganas y una ilusión en cada proyecto que, vamos, solo agradecer, de verdad. Bueno, pues ese agradecimiento, y debe ser un lujazo estar al frente de cultura en una localidad como El Espinar, ¿no? Bueno, El Espinar es una locura la cultura, porque estamos todo el año moviendo, pero sí, para mí es un honor y una alegría, porque es que es gente increíble, como es el caso de estos que estamos hablando ahora, y llevas a cabo unos proyectos que siempre has tenido ganas de sacar adelante, y aquí ahora tengo la oportunidad y estoy encantada. Esther Barreno, concejala de Cultura, lo último que le pregunto, ¿cómo conseguimos las entradas para llegar hasta ahí? Bueno, pues las entradas se pueden conseguir en la oficina de turismo, o también el mismo día abriremos la taquilla una hora antes, o sí. Sea que podéis venir. ¿Están a la, están a la venta turismo, ya? A la venta, sí, claro, sí. En cuanto que lo anunciaremos por las redes, sí. Para que esté todo claro y la gente que pueda venir y comprarlas. Bueno, no voy a decir que esto ha sido la presentación oficial, porque no hemos querido desvelar mucho, pero desde luego que ya hemos conocido bastantes aspectos que nos abren el apetito para estar ese 3 de agosto. Pues enhorabuena por el trabajo y enhorabuena por haber elegido este equipazo, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle las gracias también a Javier por el esfuerzo y trasladarle nuestra enhorabuena también a todos los componentes de la Banda Municipal de Música del Espinar, que supongo que estarán emocionadísimos de ponerle esa banda sonora a todo lo que vamos a disfrutar allí. Pues muchas gracias, Alberto. Sí, por supuesto. Yo trasladaré a todos los componentes de la banda vuestra felicitación y os agradezco que nos hayáis posibilitado esta plataforma para poder comunicarnos y para poder explicar y publicitar nuestro proyecto. Encantado y muchísimas gracias. Gracias, Javier. Mucho éxito. Enhorabuena por el trabajo durante todo el año, que sé que lo hacéis, y mucho. Gracias. Gracias. Un abrazo. Cristina, pensando ya en los personajes del año que viene, como estamos hablando de la próxima edición. Bueno, no sabemos cómo será la próxima edición, igual no hay historia, no lo sé. Bueno, ten alguna en la recámara por si acaso. Estás orgullosa de ver en movimiento, debe hacer ilusión, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De ver con vida realmente, pues, porque sí. Cuando lo haces con un libro ilustrado, hombre, lo ves ahí, pero luego verles en movimiento... Sí, cada vez que me manda algo es ahí, a ver. Bueno. Y quería comentar, que antes hemos hablado de Lenara, que cuando vi a Tonarex, porque... Yo solo sabía su color, que tenía alas, pero no tenía ni idea en realidad de cómo era. Y cuando lo hizo Ricardo, la verdad es que aluciné. Me gustó un montón. Sí. No le corregiste pero nada, ni un poquito. Menos agresivo, más no, agresivo, no, no, más no. Feo, más guapo. No. Es muy facilona. Sí. Te deja trabajar. Sí, quizá maravilla. Porque os conocéis bien y eso también hace que haya una conexión, ¿no? Sí, también. Entre las ideas. Cuando te proponen dibujar un monstruo, fíjate qué pregunta te voy a hacer más intensa para un ilustrador. Plena. ¿Piensas en que dé, o sea, en el efecto que va a producir en quien lo va a ver? Que resulte cariñoso, amoroso, que claro, resulte claro. Furioso, que dé miedo. ¿Qué? Te tienes que basar en el texto que te han puesto. El texto lo dice todo, te está diciendo. Y si tienes alguna duda sobre cómo es, hay que llamar a la autora. ¿Y Tonarex da miedo o es amoroso? No quieres desvelar. No, bueno, a ver, sí, tiene una parte, es un monstruo y la gente lo considera monstruo. Entonces tiene que tener una pequeña parte así como chunguilla, pero... Es un cuento. Vale, pues no voy a desvelar nada más. Cristina Olevi, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Alberto. Tenemos ahora una sección aquí en radio que hacemos en directo, que grabamos para la tele. Si te quieres quedar, si te quieres quedar, pues puedes aprovechar para ver dibujar en directo a este genio de los rotuladores. Si te hubieras quedado a este, ya habría si es que ya no sé cómo definirte. Tanto tiempo aquí juntos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. No te vayas, quédate con nosotros. ¿Te has ido al Mondrovez?
Sí, sí, está pues, siempre en el bolsillo. Pues dile que pase. Gracias a los cuatro, ha sido de verdad un placer conocer un poco los detalles, la vida interna de un proyecto como este, que será el 3 de agosto en El Espinar. No se lo pierdan, un gran proyecto audiovisual, 23º concierto de Las Teas. Gracias a todos.